es el seminario? El seminario es el corazón de nuestra diócesis, lugar donde se forman los futuros sacerdotes, los cuales han de ser verdaderos discípulos y misioneros, enamorados del Maestro, pastores con olor oveja, pastores que sientan el llamado a vivir en medio del rebaño, para servirlo y llevarle la misericordia de Dios a todos los lugares. Formar sacerdotes implica una tarea de transformar el corazón del hombre a imagen del corazón de Cristo. La duración de la formación en el seminario se vive durante 12 o 9 maravillosos años, los cuales se distribuyen en 4 etapas que recorren este camino vocacional. Seminario menor. Ingresan quienes han culminado sus estudios de secundaria, consta de 3 años y aquí se reciben los estudios propios de la preparatoria. En esta etapa se ayuda a la maduración humana y cristiana de los adolescentes que muestran algunos indicios de vocación sacerdotal. Para quienes ingresan a esta etapa, su formación durará 12 años. Curso introductorio. Esta es una etapa de 1 año. Se busca que el seminarista tenga una base sólida para una vida espiritual y un mejor conocimiento de sí mismo. A esta etapa pueden ingresar quienes hayan terminado la preparatoria o estudios profesionales. Para quienes ingresan en esta etapa de formación, solamente durarán 9 años. Etapa discipular de filosofía. Esta tiene una duración de 3 años, y se ofrece un trabajo sistemático sobre la personalidad de los seminaristas. Se adquiere el conocimiento de las ciencias filosóficas y humanas, y se fomenta una actitud del hombre que quiere hacerse discípulo de Jesús como el Maestro. Etapa configuradora de teología. Consta de 4 años de estudio y 1 de servicio pastoral. Con esta etapa se culminan los estudios del seminario. Aquí se orienta ya propiamente a los conocimientos y actitudes para recibir las sagradas órdenes y ejercer el sacerdocio. Esta etapa tiene la finalidad de que el seminarista se vaya configurando con Cristo, el buen pastor. El seminario es una gran familia integrada por jóvenes que comparten el mismo ideal, servir a Dios y al prójimo a través del sacerdocio, para lo cual, con mucha alegría y disponibilidad, se están formando.